concejales de Bogotá le pidieron a Gustavo Petro que no mienta sobre la situación de seguridad de la ciudad. Los 20 cabildantes que firmaron la misiva exigen al presidente que reconozca la gravedad del problema que tiene Bogotá en materia de seguridad y solicitan medidas urgentes para enfrentar esta situación. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, 20 concejales de Bogotá pertenecientes a diferentes bancadas han expresado su preocupación por la situación de inseguridad en la capital colombiana y han solicitado acciones concretas para abordarla. En el comunicado, los concejales instan al presidente a no minimizar la crisis de seguridad que afecta a la ciudad y a reconocer la realidad del aumento del crimen. Critican las declaraciones del mandatario en las que asegura que las cifras de inseguridad en Bogotá son las más bajas de la historia, calificándolas de irresponsables. Es preocupante que, ante los recientes hechos de violencia que se han presentado en Bogotá, su respuesta sea el desconocimiento de una realidad insostenible que está cobrando vidas y que está sembrando terror, dice el primer párrafo de la comunicación. Además, pidieron que se evite imponer políticas que beneficien a los actores criminales y que puedan desencadenar ciclos de violencia aún más graves. Con estas afirmaciones se refiere expresamente a la paz total, que según dice en la carta reduce las capacidades de la fuerza pública. Presidente, no le entregue Bogotá a los criminales, no le imponga a la ciudad una condena de violencia. Se lee al final de la carta, destacando la urgencia de medidas efectivas para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Esto fue lo que le dijo Petro sobre la inseguridad en Bogotá que molestó a los concejales. El presidente Gustavo Petro se pronunció el 23 de febrero sobre la situación de inseguridad en Bogotá, rompiendo su silencio tras los recientes incidentes. A través de su cuenta de X, Petro criticó a la extrema derecha y acusó a este sector político de sembrar miedo en los ciudadanos como una forma de campaña política. Petro aclaró que, aunque es una realidad dolorosa que Bogotá registre en promedio 3 homicidios diarios, estos números representan el promedio más bajo de las últimas 4 décadas. La extrema derecha está jugando irresponsablemente con el miedo de la gente y quieren, con esa muerte de persona, votos, dijo el mandatario. Enseguida, en el mismo mensaje, Petro adjuntó una imagen en la que se evidencia una gráfica que muestra cómo ha sido el comportamiento de los homicidios en la capital colombiana desde 1962 hasta 2002. Los datos indican que efectivamente 2022 fue el año que registró menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes con respecto a los últimos 60 años. No obstante, este no es el único delito de alto impacto que afecta a la capital del país. De hecho, los datos de la Secretaría de Seguridad indican que entre 2022 y 2023 hubo un aumento de secuestros, hurto a vehículos y hasta el hurto a personas, que creció más de 50% en localidades como Teusaquillo y Chapinero. Además, si bien el homicidio ha disminuido, esto no implica que el terror que infunde cada uno de estos hechos sea menor. Por su parte, Julián Uzcategui, uno de los concejales firmantes, enfatizó en la necesidad de que el presidente Petro brinde apoyo real a la ciudad con recursos para renovar el sistema de vigilancia, aumentar el pie de fuerza policial y fortalecer la presencia militar. De hecho, en la carta se le pide al presidente que cumpla con la parte de su mensaje en la que menciona que el gobierno nacional ayudará al alcalde Galán en su actual compromiso de seguridad en la ciudad. Para ello le piden más recursos a la nación. La misiva refleja la creciente preocupación de los concejales de Bogotá por el aumento de la inseguridad y la necesidad de una respuesta contundente por parte del gobierno para abordar esta problemática que afecta a toda la ciudadanía.